nuevo programa de Toda Costa en una jornada de invierno realmente muy linda. Estamos en la ciudad de Rosario, en el balneario La Florida y junto a nuestro río Paraná. Y vamos a comenzar con el 12º canotaje Jaucán y Gas. Y todo lo que veíamos en el programa anterior es el track del recorrido registrado por Sandra Pamater de la ciudad de Santa Fe con su kayak. Como vemos, muchas vueltas, había lugares que se pasaban muy cerca donde se había pasado un rato antes, en curvas y contracurvas de este río que disfrutamos en la zona de Jaucán y Gas en la etapa pasada. Ahora volvemos a Las Toscas, Club Patocuá, y muy, pero muy temprano comenzaba la actividad del segundo día de travesía. Y con la luna llena acompañando, comenzaba la actividad muy temprano en este segundo día de travesía. Servían un generoso desayuno con facturas, café, mate cocido, jugos, frutas frescas y frutos secos en gran cantidad. Otra de las colaboradoras incansables, Elena, de Turismo de Las Toscas, y en nombre de ella agradecer el trabajo y la colaboración de muchas personas de los tres municipios, Florencia, Las Toscas y Villa Ocampo. Ya iba clareando y continuaban desarmando el campamento porque esta etapa de hoy culminaba en el Club El Irupé en Villa Ocampo. Un recorrido de 38 kilómetros para esta segunda etapa que completaba los 92 kilómetros de recorrido total de esta travesía. Sol la ardiente piel morena, el aullar de la guará, serpenteando entre los cardos, la temible yarará, curiyuña canina, culebra sapos. Vamos a recordar, 146 kayakistas se hicieron presentes en esta 12ª edición del canotaje en Jaucán y Gas, provenientes de las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Y también tres participantes de la localidad de Salto, en Uruguay. Lechiguana camo a ti, rubiecito peluquero, dulce las mieles que alivian la fatiga del hachero. Guavilluñanga pirí, este no hoy me beba, agua y araticú, los sabores de mi tierra. Una jornada muy agradable con 18 grados a las 8 de la mañana. Una temperatura ideal para este tipo de eventos en una jornada que se protegían también del sol. Pasada la media tarde llegó a 29 grados la temperatura en este segundo día del invierno 2024. Y así partían desde el Club Patocuá de Las Toscas con rumbo predominantemente sur a pesar de la cantidad de vueltas que tienen que dar. Con sombras largas, sol de invierno, pero temperatura de verano en este segundo día de travesía. Y ya que vemos el anuncio, el salvavidas, usalo siempre, podría salvarte. El consejo de Río, dame sueños y a toda costa. Lechiguana camo a ti, rubiecito peluquero, dulce las mieles que alivian la fatiga del hachero. Guavilluñanga pirí, este no hoy me... Y a medida que avanzamos, vemos lagunas con poca agua, el curso de navegación también con bancos barrosos por todos lados, una crisis hídrica que se avecina con un pronóstico de Niña moderado para la próxima primavera, que si se agarra el río bajo, como vemos, va a ser problemático, básicamente por los posibles incendios en todos nuestros humedales. Selva virgen, monte adentro, cardenal rojo copete, destrozando la maleza el afilado machete. Esperanza hecha madera, en tu andar del cachapé, que se pierde en la distancia de un tiempo que ya se fue.
Y como veíamos en esta parte final, una bajante muy pronunciada también en esta zona, en Jaucán y Gas, en el nordeste de la provincia de Santa Fe. Aquí también, en la ciudad de Rosario, el río ha bajado en forma notoria y las predicciones son de mucho menos nivel de agua. Ahora, primera pausa en A Toda Costa. Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accede a todas las ofertas turísticas y contactalas al instante. En alojamientos tenés varias opciones disponibles. Hosterías, cabañas, hoteles, entre otros. Llega a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Nos ocupamos de todo. Vos disfrutá. Productos para piscinas, construcción y reparación, sistemas de calefacción, mantenimiento y más. Avenida Italia 1326, Ciudad de Formosa, Iguazú. Tu solución. ASTEM, Buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM Autec. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Que este programa A Toda Costa, y veíamos regresando el corte el Parque Nacional El Leoncito y el Cerro El Alcázar en el sur de la provincia de San Juan. Ahora seguimos hacia el norte, vamos a la provincia de Jujuy, porque un 2 de julio de hace 21 años, del 2003, se declaraba Patrimonio de la Humanidad la Quebrada de Humahuaca. Muy lindos paisajes se pueden ver al lado de la Ruta 9 cuando uno se dirige a Humahuaca
con serranías, con colores vivos muy interesantes. Pero así llegábamos a Humahuaca, capital histórica de la quebrada. Una localidad con callecitas angostas, un cabildo hecho en 1940 que aloja en la actualidad la municipalidad, oficinas públicas y oficinas de turismo para atención de los visitantes. El monumento a los héroes de la independencia, inaugurado en agosto de 1950. La figura central representa al cacique principal Viltipico, poderoso referente de la tribu de los Humahuacas. Su figura de bronce mide más de 9 metros y medio de altura y significa la libertad y la tierra. Sobre los laterales están representados los gauchos norteños, los gauchos de Güemes. A su derecha está la Torre de Santa Bárbara, construida en adobe, que fue utilizada por el general Belgrano como mirador. Humahuaca fue uno de los centros comerciales coloniales más importantes del antiguo Camino al Alto Perú. El 2 de julio del 2003, la quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en sus angostas callecitas se puede encontrar una importante oferta de artesanías y muy buena gastronomía, algunos con espectáculos típicos. La quebrada de Humahuaca y la ciudad de Humahuaca declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, como dijimos, hace 21 años. Un lugar para conocer mucho más de nuestra historia. Ahora viajamos al sur de Mendoza, a General Alvear, para conocer Cabañas Las Madrigueras, un lugar que recomendamos para estas vacaciones de invierno en esta zona tan linda de nuestro país. Muy bien ubicadas al sur del General Alvear, estas cabañas Las Madrigueras tienen un amplísimo parque con sombra, uno de esos lugares donde se respira tranquilidad, y tiene 7 cabañas de muy buen tamaño, de 3 a 8 personas, cada una con su cochera, cada una con su parrillero y por supuesto totalmente equipadas con heladera, pava eléctrica, microonda, aire acondicionado, termotanque, baño privado, toda la vajilla necesaria para autoabastecerse en este lugar. Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz, yo quiero el fin del dolor, pero no hay... También conocimos los nuevos 7 monoambientes para 3 o 4 personas, están totalmente equipados, son monoambientes con baño privado, con una pequeña cocina, microonda,
mesa, sillas y una galería que se puede aprovechar, inclusive ideal para desayunar. Por supuesto, todo con aire acondicionado frío, calor. Y también en este parque se pueden aprovechar las áreas comunes con quinchos, con parrilla, horno de tambor a gas y agua corriente. También en el centro del parque está la piscina con reposeras y una zona con sombra ideal para el descanso. Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el mar. Queremos agradecerle a Marcelo y a Laura que junto con Leandro Naín, presidente del Círculo de Periodistas Turísticos de Argentina, y Laurita, la secretaria, compartimos un pollo al disco en un día de descanso después de una semana de trabajo por Cuyo. Momento muy agradable que compartimos en su propia casa. Así que nuestro agradecimiento a Marcelo y a Laurita, extraordinarios anfitriones en las madrigueras en General Alvear, en el sur de Mendoza. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. TH Industrias, equipamientos integrales personalizados para tu furgón, minibús o utilitario. 50 años fabricando la más amplia línea de asientos y butacas, cuyas principales características son seguridad, funcionalidad y comodidad. TH Equipamientos, innovación y confort para tu vehículo. Nada como el juntos a la paz. Cuando te haces un picnic. Cuando te da mucho gusto tu trabajo. Cuando te sentís un pebete. Siempre estamos junto a vos. Compartiendo tu camino, tu pausa, tu recreo. Porque somos individuales. Pero lo mejor de nosotros lo hacemos juntos. Sándwiches individuales. Comelos donde quieras. Motores eléctricos Torquido. Última generación y tecnología importada de Alemania. Motores fuera de borda desde 1 a 200 HP. 2 años de garantía. Naval Electric. Distribuidor y servicio oficial en Argentina. Torquido. Líder mundial en motores eléctricos para embarcaciones.
Tercer último bloque, este programa de A Toda Costa, y veíamos la Reserva Isla Las Damas en Goya Corrientes, un lugar que también recomendamos conocer para tener experiencias como la que estamos viendo, un momento muy grato en esta costa correntina. Ahora nos volvemos con el 12º canotaje de Jaucán y Gas y vamos a ver el track de esta segunda jornada completa de aproximadamente unos 42 kilómetros con las mejores fotos sacadas por Carlito Salazar. Fluyo en vida donde vaya, soy silvestre libertad. Santa Fe Boreal, gente del agua, fluyo en vida y esperanzas, porque soy Jaucán y Gas. Jaucán y Gas, Jaucán y Gas. Y ahora continuamos con la segunda jornada de travesía en Jaucán y Gas. Vamos a escuchar Cenizas del Humedal, interpretado por Natalia Pérez, Miriam Cubeilos, Bettina Charny y la gran Patricia Gómez de Reconquista de esta zona de Jaucán y Gas, una canción realmente que nos habla de todo lo que vivimos en estos dos días inolvidables de travesía por Jaucán y Gas. La seca deja su huella en el humedal y el río renueva formas, agua que va. Los bichos buscan refugio por la bajante y no encontrarán. La tierra está en otras manos, no hay dónde habitar. Sabia llora el ceibal, reserva de nuestra flora, de nuestra fauna y la libertad. Contaminan la vida y el aire sufre por su impiedad. Salvemos el río y el pajonal, el carpincho manso, el pacú, el biguá, la jacana, el surubí, el carrizal, que no dejan nada en su vanidad. Salvemos la lluvia que el río nos da, el verde marrón y su variedad. Salvemos la vida que es vida siempre en el Paraná. Nos queda mucho más material para la semana que viene de esta travesía inolvidable que hicimos en el noreste de la provincia de Santa Fe, organizada por los municipios, las direcciones de turismo de Florencia, Las Toscas
y Villa Ocampo con una organización realmente ejemplar. Y tenemos anuncios para esta parte final del programa porque Parques Nacionales Islas de Santa Fe en las vacaciones de invierno va a estar abierto de lunes a domingo, estas dos semanas con base en Puerto Gaboto, algo muy importante con entrada libre y gratuita. Hay que comunicarse con la página de Parques Nacionales con todos los detalles, más que nada si uno quiere acampar dentro de este parque. También recordamos que vamos a estar 19, 20 y 21 de julio en el quinto encuentro Día del Amigo en Chajarí, provincia de Entre Ríos. Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre decimos, viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esta pantalla. Hasta la próxima. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.